pero una alegría, ¿no? Un partido completo y una alegría que nos viene muy bien. Sí, la verdad que desde el domingo, pues bueno, fue lo que el planteamiento que intenté sacar, ¿no? Que nos centráramos, que siguiéramos trabajando, y yo creo que hoy se reflejó, el equipo dio una buena cara y sacamos el partido, que era lo que teníamos que hacer. ¿Tienes ese impulso de confianza para el grupo? Hombre, lógicamente esta semana, lo que dije en la previa del partido, ¿no? El haber preparado toda la semana las charlas que tuvimos, pues si no se refuerza con una victoria, pues es muy difícil volver a construir, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy contento, que los chavales vean que el trabajo que hicieron hoy se ve recompensado con los 3 puntos, y creo que eso es lo más importante de todo. Bueno, lógicamente sabíamos que los 10 o 15 primeros minutos iban a ser bastante difíciles, en el sentido de que nosotros teníamos que empezar muy fuerte, apretando arriba, para que la gente se volcara con nosotros y vieran que el equipo iba a estar hasta el final. Tuvimos un par de dudas ahí en las faltas laterales que nos sacaron, y luego yo creo que el equipo fue creciendo poco a poco, ¿no? Fue generando varias situaciones de casi ocasión de gol, sin finalizar, hasta que tuvimos la falta y abrimos el partido ahí, y a partir de ahí yo creo que ya fuimos muy superiores, tanto en ocasiones de gol, en control del partido, en trabajo defensivo. Yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy contentos. ¿Celta B lo tiene que esperar? Sí, el Celta B, ahora mismo lo estaba hablando con el entrenador de ellos, ¿no? Yo creo que es un equipo que la clasificación está siendo muy injusta con ellas, porque yo considero que es un equipo que suele trabajar muy bien con la cantera, y el primer equipo suelen tirar mucho de los chavales de abajo, y creo que tienen 3-4 jugadores que en poco tiempo los vamos a ver jugando en primera división. Creo que tienen errores puntuales de la juventud que tienen y del cambio de categoría, pero bueno, que yo creo que hasta última hora van a estar ahí para conseguir la salvación. ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo y qué has echado en falta, si has echado en falta? Hombre, pues si el sábado pasado echaba en falta que el equipo fuera un poco la identidad que yo quiero como entrenador, pues hoy en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Tú, cuando tú ves a tu equipo, que el trabajo que hiciste durante la semana y como tú ves el fútbol y el nivel que pueden dar los jugadores, lo hacen, pues marchas con una sensación muy tranquila y te permite descansar durante la semana. Cuando no es así, pues sufres bastante y le das vueltas a todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy el equipo tuvo esa línea. Hay que tener tranquilidad, hay que seguir trabajando y hacer una buena semana de entrenamientos y disputar el partido el fin de semana, que sabemos que va a ser muy importante. Sí, las sustituciones fueron más preventivas que cualquier otra situación, ¿no? John venía de la lesión y cargar 90 minutos viendo el partido como estaba era innecesario. David igual llevaba toda la semana con una molestia, y luego Néstor con un tobillo. Yo creo que fueron las situaciones que se dieron, los cambios van en esas posiciones. En ese sentido estoy muy contento, y valorar sobre todo personalmente, como entrenador es muy importante tener a jugadores como Salva Rivas, que es un jugador que trabaja muy bien durante la semana, que da todo el apoyo al equipo, a mí a nivel personal como entrenador igual, y hoy sabía que le tocaba salir desde el banquillo, tuvo una actitud increíble y encima sumando. Entonces, en ese sentido estoy muy contento por el equipo y por ese tipo de jugadores que al final piensan en el grupo, en el club, y dan la cara por uno. ¿La victoria permite seguir manteniendo esas aspiraciones de poder entrar en los playoffs? Eso es. Ahora hay que pensar en el partido del fin de semana, trabajar, recuperar bien a la gente y con normalidad. Tampoco volverse loco ni perder el norte a todo lo que estamos haciendo. Pensar en otra cosa es totalmente innecesaria. Vamos a esperar al fin de semana, a jugar los partidos, qué resultados se den, y a partir de ahí a seguir, día a día. Pero ese partido puede ser decisivo,
Sí, pero me centro en el entrenamiento de mañana. Mañana a recuperar la gente, a entrenar bien, luego el martes a descansar ellos y yo a empezar a preparar ya los partidos, a ver partidos del Racing de Ferrol y a pensar en el entrenamiento del miércoles. De aquí al fin de semana puede pasar muchas cosas, a saber lo que puede pasar. O sea que a esperar, a tener tranquilidad y a seguir trabajando. No fueron buenos marcadores, los equipos de arriba ganaron prácticamente todos. ¿Eso cómo puede influir al grupo? En ninguna medida nos tiene que influir. Nosotros tenemos que seguir trabajando y haciendo las cosas como las estamos haciendo. Luego el día a día que ponga en lugar los acontecimientos que se vayan dando. Pero creo que es totalmente innecesario transmitir cualquier otro mensaje tanto a los jugadores como a mí mismo, ¿no? Yo creo que lo importante es el entrenamiento de mañana, hoy a descansar, a recuperarse y a seguir trabajando.